Encontramos con el señor Fidel Quiroz, integrante del Comité de Cultura de la Casa del Pueblo, quien nos va a hacer una breve explicación de este acontecimiento aquí en la comunidad de Santa María Guasolovitlán. Fidel, ¿con qué motivo se está realizando esta fiesta? Bueno, nosotros lo estamos haciendo por parte de una organización que hicimos por parte de un grupo nombrado de Grupo de Divino Rostro, que se celebra en este día. La fiesta es del primer viernes. Sí, la fiesta es desde el primer viernes. ¿Qué actividades importantes se realizan? Pues aquí es una cosa que se realiza de como aquí se ocupa de hacer torito, castillo, hacer comida, invitarle a las familias que vienen de otros pueblos. ¿Cuántos mayordomos están a cargo de la fiesta? Bueno, como aquí se organiza mucha mayordomía, aquí tenemos como 9 mayordomías de lo que se celebra en esta fiesta de Divino Rostro. ¿Y qué actividades hace la persona que resulta mayordomo? Pues aquí según lo que alcance de su parte, hacen cosas de comida, como que matan unas que aguantan, matan vaca, matan cerdo, hacen de frijoles, huevito y más otro que puedan hallar ellos y hacen la comida. ¿Todos los gastos corren a cuenta del mayordomo? Parte del mayordomo y parte de los grupos que han organizado y parte de la presidencia municipal, que ayuda un poquito, no mucho, pero sí medio, ayuda un poquito a la gente. Fidel, desde que tú tienes memoria, ¿qué tiempo tiene esta fiesta del primer viernes en Guasolovitlán? Pues lo que traigo aquí en la memoria, como ahora cumple 40 años de aniversario de que empezó esta fiesta del primer viernes. Y es lo que estamos organizando ahora, para que ahora en este año que celebre más que nunca. ¿Sabes tú quién fue el primer gestor o la primera persona que empezó a iniciar esta actividad? Pues lo que es el que nomás como me acuerdo que han dicho como el señor Maurillo de los Santos, él fue el presidente, y el que fue el alcalde de indígena fue el finado Andrés Gómez, de aquí de indígena, pues. Y los demás señores como David Reyes y otros señores que no me acuerdo, pero así me comenta, como el maestro, profesor, maestro Luca. El mayordomo en esta ocasión, en donde nos encontramos, ¿cómo se llama? Aquí se llama el profesor Hermelindo Gómez. Nicolás. Y el profesor Hermelindo, ¿qué actividades va a hacer o hizo para llevar a cabo esta fiesta de mayordomía? Pues el maestro de su parte puso unas vacas y cuantas más cosas que echó del gasto de su bolsa. ¿Tiene una finalidad el ser mayordomo? Sí tiene, porque cuando dice uno la finalidad es fue hasta el día viernes, ¿no? Aquí se ocupa como empieza uno casi una semana entera para hacer pan y hacer comida de todo ese gasto. ¿Y las personas que vienen a ayudar lo hacen de manera voluntaria o reciben algún sueldo? No, la persona que vienen a ayudarlo es como voluntario, porque ellos vienen como visitantes que lo visita uno y así organizan con uno entre así, con la familia.
Con respecto a las danzas, sabemos que en este día se hace la presentación de las danzas. ¿Qué danzas y cuántas de ellas se presentan? Pues lo que se va a representar como la que tenemos aquí en esta mayordomía es el tigre de San Juan Colorado. Y es lo que vamos a tener ahora. Y ya en el palacio es la danza de los tejorones de los tres barrios. Sí, el 3 de marzo es la fiesta ahora de primer viernes. Bien, y vamos a seguir disfrutando de esta fenomenal fiesta. Fidel, ¿qué cantidad de maíz se puso para esta mayordomía? Pues la cantidad de maíz que se pone aquí en la mayordomía es de 7 fanegas para poder acabar con la gente de una semana. O sea, ¿y todos los días se hace? Sí, todos los días. ¿A partir de cuándo? A partir de 8 días más para llegar a la semana. ¿Cuántas personas en promedio están a cargo de hacer las tortillas? Pues el encargo según lo que están llegando, si llegan 20 o llegan 30, pues todos ellos hacen las tortillas, como es bastante la familia para la comida, ¿no? Y para hacer ya la comida, ¿qué cosa es barbacoa, es caldo? Como aquí vamos a hacer parte de barbacoa y parte de caldo. ¿Son diferentes personas que se encargan de ello? Sí, son diferentes, como la persona mayor es la que se pone con la olla del caldo. Y parte lo que se pone como la muchachada, hacen las tortillas. Fidel, ¿qué tipo cómo se llama esta comida? Pues es un caldo de hierba santa, que se le dice aquí. ¿Cómo se prepara? Pedimos al compañero Fidel que nos apoye en las preguntas que se van a hacer a la señora, para que nos diga más o menos cómo se hace esta comida. Adelante, Fidel. Señora María, la pregunta que te hacemos, ¿qué es lo que se echa con el caldo para que salga bien? Le ponemos hoja de hierba santa con ajo nada más y tomate. ¿Es todo lo que se pone? Es todo lo que se pone. Bueno, y para mayor parte, ¿cómo se hace entera? ¿La carne se echa o se despedaza? Se despedaza la carne. Sí, ¿cuánto tiempo se deja cocer, doña María? Pues unos 4 horas, ¿no? Para que se ablande. ¿Y a pura leña? Sí. ¿Esa es la comida típica de las mayordomías, doña María? Sí. Y ya para servirse en la mesa, además de este caldo de hierba santa, ¿con qué otra cosa se sirve? Pues le pone limones a la mesa para que el que le guste se los pone. Bueno, muchas gracias, doña María. ¿Y tú cómo te llamas? ¿Tú cómo te llamas? Yo. Ajá. Aquí me llega Diego, doña Catalina, y yo, don Manuel Peño. Don Manuel Peño me llamo. ¿Son los que salen a cazar el tigre? ¿Mano? ¿Son los que salen a cazar el tigre? Oh, sí, por aquí anda. Por aquí anda el tigre. Ahorita lo vamos a matar. Ya nos cagó un rancho de chivo, un rancho de ganado, un rancho de gallina,
Otro. Mucho animal y yo saco donde ese tigre. A ver. Y vamos a comprar perro, vamos a comprar oye, perro. Oye, pero doña Catarina está bien dotada, ¿verdad? Ah, oh, sí. Está bien dotada. Ajá. Sí, mire. Ay, para el mozo y la cena. Y vamos a comprar un perrito. Ese perrito. Se llama Corundo Cascabel. ¿Cómo? Corundo Cascabel. ¿Cirundo? Así se llama el perrito. Ya fuimos a verlo y vamos a comprarlo. ¿Sí? Porque tenemos que matar el tigre. ¿A quién se lo van a comprar? El Corundo Cascabel. ¿A quién se lo compran? Vamos a ver. Un señor que se llama Don Carlos. Se llama el señor que vamos a comprar el perrito. Entonces ahorita ya estamos ya preparando para matar el tigre porque ya se está jodiendo los animales. Por eso ya le dije aquí a mi viejita que vamos a comprar. Oye, rifle también. Pero no han curado tu pistola, no le he hecho bajo. No, como... no, ya está curado y vamos a comprar otro rifle más. Sí. Entonces, vamos a ir con mi vieja. Ella se va a llevar a esta. Y yo, el rifle. Bueno, ¿y qué tiene ese tigre que no lo pueden cazar? Es que es muy... ¿Astuto? Muy, muy chingón. Porque un día anda un rancho, y luego otro rancho. Entonces, como que sí, me está espiando. Ya se me está espiando ya. Entonces cuando voy a un rancho, ya no está, ya anda otro rancho. Por eso le digo que es canijo el tigre. ¿Y crees que con el perrito sí lo vas a cazar? El perrito sí, no, con ese perrito. Ese lo vamos a llevar donde está comiendo los animales. Ese sí, solito va a agarrar el camino y lo vamos a encontrar en donde está su cueva. Ya llegando donde está la cueva, seguro que sí. Ahí está, porque ese perrito es bueno y muy bueno para matar animales. No importa que el tigre, que esté muy grandote, pero como quiera lo vamos a matar. ¿Cuántos sones tiene la danza? ¿Mandé? ¿Cuántos sones tiene la danza? Mire, aquí son total aquí. 12. ¿12 los que bailan? Ajá, 12. 12 con mi viejita. Son 12. Nada más que ahorita no están todos los compañeros. Pero somos 12. Thank you.
¿Quién, por favor? ¿Quién? 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 ¿
hija. Ahora colado de quinto, a ver si no se mueve este calijo que hay. Ay, que me necesita, no sirve para nada. No sirve para nada, hijito. Pero vamos a vender un torito. Un torito o dos. Todavía tenemos dos ranchos todavía. Todavía tenemos, ¿cuántos sones tiene la... ¿Cuántos son? ¿Cuántos sones? Son 12 botones. La que baila, pues. Ah, pero sones. Sones. O sea, sones. De la... Son varios. ¿Tienen nombres? Bueno, la pura música, nomás aprendieron la pura música. ¿Desde cuándo andan con la danza? Comer una vista. A veces no hay por acá. Son de San Juan todos ustedes. San Juan Colorado. Sí. 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 S
órale, maestro, músico. Órale, órale, maestro, músico, échale, échale. No tengo miedo, no tengo nada. No. ¿Verdad que sí?
Anda, viejito, pues. Si tienes miedo, porque tengo bigote muy largo. ¿Sí? ¿Tienes miedo? Es la chaparrita. Mira. La chaparrita. ¿La chaparrita, no? Verónica. Verónica. A ver, Verónica. Dale tantito, me acariciaste. Porque tengo un ranchito de chivo y de gallina. Y el tigre ya entró en un ranchito. Y está acabando mi animalito. Ahora sí voy a buscarlo. Pero lo agarras. Sí, para que le vean la piel. Ah, ¿quiere la piel? Luego, si encuentro ahorita, ahora la noche te doy. ¿Todo? No, nada más mitad, no. ¿Todo de una vez? Sí, todo. Pero bueno. Todo la persona. Ah, bueno. Todo eso. Todo la persona. ¿Todo qué? Ay, manita, me pegan luego. Hola, ahorita voy. Ah, bueno. Marita, yo no estoy diciendo nada, Thank you.
quería hacer mala. No, mala. ¿Sabes? Esta gordita y no. No se avienta conmigo. ¿Cómo estás, Juani? Está este cabrón nomás se fue aquí, dejó las chingaderas, man. ¿Qué día están allá abajo? Es de otro barrio. Pero siempre son tejorones. Sí. Estos de acá nomás de un solo barrio. Este es un barrio, este barrio grande. Hay tres barrios. Hay tres barrios, barrio Nicagua, barrio grande. Pero uno ya estaba. El de ustedes es el más grande. Ah, el que tiene más participación, este tejorón después. Son muchos, pero no estaba bailando ahorita. Yo participo en ese avance, pero nada más que apenas había terminado el trabajo. Ya te va a terminar.
trabajo. ¿Tres? 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 ¿Tres
Pero las espadas que me decías antes, porque te pregunté de las espadas, tú me dijiste que lo que hacen, lo que hacían, eran labores en el campo. Exactamente, sí. Pero, ¿por qué con la espada? Un machete. Este representa el machete. Este representa el machete. Okay. La sonaja es para acompañar el ritmo, de la para música. Para que todo ande en parejo. Sí. Ah, y eso es lo que representa nuestra espada, un machete. Sí, es como un machete. Exactamente, sí. A ver, si ustedes no van cazando un tigre con el machete. ¿Mande? No. Yo pensé que tenía el machete porque andaban cazando un tigre. No. A nosotros cazamos el tigre con una escopeta. Ándale. Sí. ¿Y esos son los tejorones o los viejos que cazan? No, nosotros somos tejorones. Sí, pero... Tejorones. ¿Quién caza el tigre? Entre todos. Pero atendemos un personaje que le llamamos nosotros el calistro. Es el representante de todos nosotros los tejorones que vestimos en traje color negro. Sí. Ese es el calistro. Viene un segundo de él, que es el que carga la riata. Sí. Sí, como quien dice, el vaquero. Calistro es el mero patrón, ya el otro es el capataz, se puede decir. Sí. Y entre todos, cuando jugamos el juego del tigre, ese es un juego que exclusivamente nosotros jugamos con un tigre. Sí. O sea que en ese momento todos los compañeros tejorones representan un papel de chivos, de borrego. ¿Sí? Sí. Y el tigre va a comerse los animales, los borregos, los chivos. Yo vi que tumbó tres o cuatro de ustedes, pues. ¿Se van a ir o...? No, es que está sacando los muñecos. Los muñecos que tienen ustedes, muchos de ustedes tienen un muñeco aquí colgando. Ajá. Mire, eso, según la creencia de nosotros, es que el día martes, cuando es el festival, ¿cómo le podría decir, verdad? Creo que ustedes, de cuando traen un muñeco, pues es como el principio de la Semana Santa, pues. Exactamente. Dando a saber a la gente que ya empezó la Semana Santa. Ya empieza la Cuaresma, como quien dice. Sí. Eso es lo que representan esos muñecos. Anteriormente nuestros abuelos, ahora sí que jugaban mucho mejor que nosotros. Sí, porque ellos sí jugaban lo que sí realmente era lo que es la danza de los tejorones originalmente, se puede decir, porque ellos sacaban esos muñecos como una peregrinación, ¿sí? Como que demostrándole a la gente, ¿no?, de que ya entró la Cuaresma. Como un nacimiento, ¿no? Exactamente. Como un principio. Un principio de la Cuaresma. Exactamente. Eso es lo que indican esos muñecos. Así que el martes, después de las 12 del día, en adelante ya el músico toca otra pieza, está muy triste, y entonces cuando salen los compañeros con sus muñecas. A partir del mediodía del martes. Del martes. Después, antes no. Lunes, domingo. ¿Y ese muñeco va a aparecer en algún momento a lo largo de la Cuaresma? Como un símbolo, Que está con ustedes, sí. El día martes y miércoles. Exactamente, sí. Después del mediodía de martes. Ajá. Y el día de hoy. Sí. Ahora entiendo. Muy bien, digo, si tiene que ir a danzar... Sí, aquí vamos a danzar, vamos a esperar hasta que terminen los compañeros de aquel barrio para que nosotros podamos bajar al palacio. ¿Y el tigre va a morir en algún momento? Pues no sé si vayamos a empezar el juego ahorita. Tiene muchos nombres estos perritos, muchos... Lo que le encuentren en el momento. Sí, lo que se le ve en la cabeza. Lo primero. Y a unos cúcaros. Algunos dicen cucaracha, el otro...
El tejerón que lo va a llamar, el nombre que le ponga ya lo llama. ¿O el nombre de su perro? El nombre de su perro, de lo que ¿Jorge? Juan. Cornelio Juan. Cornelio Juan, ¿y de apellido? Hernández. Hernández, ya ves. Información de la... ¿Y esto de los tejerones? Felipe Arnulfo García. Alá, el señor Tomás García. Y el señor... Felipe García. Felipe García. Merino. Y Cornelio. Gracias. ¿Cómo se siente ser toro? Ya, bueno. Yo tengo una cuerda. Lo que... Sí, es muy bello. Pues gracias a Dios yo tuve la oportunidad de que mi papá, en paz descanse, fue el que inventó esa máscara, sacó la máscara. Sí. ¿Tú llevas la del toro? Sí. Ah, no. Anteriormente usaban este petate, un petate viejo, se ponía aquel amigo con la mano así como que representando un cuerpo. Haciendo la simulación. Sí, eso es lo que se jugaba antes, el juego de toro. A través del tiempo se le vino a la mente a mi papá y fabricó una máscara, que es aquella. Tiene añales esa máscara. ¿Se fue la primera máscara entonces? No más, la repintaste. ¿Cómo se llamaba su padre? Se llamó Marcelino García Santiago. ¿Y fue el que puso el que introdujo la máscara? La máscara de toro aquí en Huesol. Porque en ningún barrio no había, ¿no? Por cierto, esa máscara la anduvieron peleando el barrio chico, el de acá. Porque en aquel entonces, mi papá estaba detenido. Estaba detenido en paz descanse. Cuando se dieron cuenta los atamorones de cable, mi abuelito, en paz descanse también, tenía esa máscara en su poder. Y que estos señores, se acercaba el carnaval, pues, y se fueron a la prisión donde estaba mi papá, y dijeron, ¿sabes qué? Queremos la máscara, ven. Ah, no, yo no puedo, no la tengo, vayan ustedes, vayan ustedes, vayan ustedes. Y se dieron cuenta los señores de acá del barrio, ¿sabes? Así que hubo problema por esa máscara. Porque ellos, pues, como es de acá la máscara, y querían aquí también, así que hubo un problema, así que esa máscara en aquel entonces, mi papá la vendió en 3 pesos, parece que me dio. ¿Hace cuánto tiempo? Tiene mucho tiempo. Tiene años ya eso. ¿Cómo cuánto calculas? Yo tengo 35 años, no, es tiene más, 30. Como unos 40 o 42 años, o más, creo. Que la vendió a 3 pesos. Sí. No estoy muy seguro, si fueron 3 pesos, fueron 10 pesos. ¿Y luego la recuperaron? Sí, la recuperó el barrio grande, pues, o sea que no dejó que se fuera esa máscara allá. Barrio. Otro barrio. ¿Y en cuánto la recuperaron ustedes? En 10 pesos. Ustedes mismos la vendieron en 3 y la recuperaron en 10. No, mi papá. Mi papá, porque el propietario. Los señores de allá, en aquel barrio, fueron a hacer el trato allá en la penitenciaría, como que dicen, allá en la cárcel. Y mi papá no sabía de que traían los señores de acá y ya habían ido como por esa máscara. Así que hubo problemas en el barrio. Y así que al final de cuentas los señores juntaron 10 pesos y se lo llevaron a mi papá. Y dice, yo no quiero ese dinero, llévenselo a mi esposa, cabrón, porque... Ajá, así fue que se quedó esa máscara acá en el barrio. ¿Y la otra quién la igual él hizo? Él. ¿También? Sí, él. Pero a partir de eso ya empezó en todos los barrios a hacer... Exactamente, sí. Desde aquel año empezaron ellos a hacer su máscara también. Sí. Sí. Oye, preguntando otra cosa, y con respecto al tigre, ¿tú crees, siente que hay diferencia entre cómo baila el tigre hoy en día y de cómo se bailaba antes? Mire, eso no hay ninguna diferencia. No hay diferencia, sino que va dependiendo mucho de la persona que es. Ajá, de su condición física, más que nada, ¿no? Su habilidad en representar el papel del tigre. Sí, porque habemos muchos que no tienen esa gracia, ¿no? ¿Qué se lo detesta? ¿Es una cuestión de gracia o es algo más? Pues ya lo trae de nacimiento. Yo creo que sí, ya desde nacimiento lo trae uno. Porque pues ese copo, pues al rato pues se va a subir en uno de los puestos de luz ahí, se sube a la mitad. Y se baja de cabeza. Y se baja de cabeza. Es el nacimiento, ¿no? El tigre, pues, o sea, él te vuela los postes y manea. ¿Y no le han preguntado si es tono también? Pero sí es cabrón, pues.
lo buscan. O sea, pues vale el nacimiento. Nosotros este tipo nosotros lo tenemos especialmente para este día. Para este día. Ya nos dan bien de comer, pues. Puro toro. Puro carne maciza. No, pues come puro borrego. Sí. Y chivos. Chivo. Hace. ¿Ya anda, Cañiz? ¿Cuántos años tiene? ¿De quién aprendiste? De nadie. De nadie. Hay tigres que tú sepas que han llegado hasta 50 años haciendo lo de tigre. No, hecho es que hay tigre de arriba, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la parte más difícil del tigre? ¿Subir a los árboles? A mí no se me dificulta nada. Para eso me entienden, pues. Yo me acerco a los árboles corriendo. Bien así con botas o con guarache o sin nada, pero es lo mismo. No necesitas el dinero que me quito los guaraches. Y la máscara y el traje, tú mismo que los haces, te los hicieron, te los pasaron. No, pues los señores aquí lo hicieron. Sí. Lo usan nosotros en el día de el domingo, el miércoles, el martes, en esos tres días. Sí. Y al último día se lo pasan a mí. ¿Cuáles señores? ¿Los del grupo del teatro? Bueno, los encabezados, como el señor Tomás, el viejo Calito, el que vino con el gran solista. Ellos son los que cuidan la máscara. Los que cuidan la máscara. ¿Y el traje? El traje, todo. O sea, que yo no lo tengo en mi casa, ellos lo tienen. Sí. En su casa. Lo cuidan, pues ya pasando la fiesta lo lavan, lo guardan. Cada un año lo vuelven a quitar. O sea, que ese no es mío. De la danza, los señores grandes son los que lo cuidan. Propiedad no es. Oye, aquí el tigre solamente sale con los tejorones, o hay una danza aparte, como en otras comunidades. No, aquí solamente con los tejorones, cuando sacan la danza, chivos, cuando sale el tigre. Donde sale, voy a sacar a los borregos. Y ya se lleva uno o dos borregos aquí, para que se le compacte y ya viene. Me casa el delicadito. Después de ser mi casa, me dice que arriba el palo. Y me dejo bajar con una rialta, así porque me dejan dejarle ya arriba. Entonces me dejo con la rialta de abajo. Ya, cuando me caso. Y eso es todo. Yo cuando estuve ahora en una comunidad a Musga, no he visto todavía bailar el tigre, pero me dicen que ya el tigre va arriba de una palma y baja con la cabeza hacia abajo. Muy difícil de creer. Hasta que no lo vea, pues, pero sí me dicen que la gente... Ahorita creo que lo va a mover ahorita. ¿Tú sabes hacer eso? Ahorita vamos a ver en los puertos. Va a ser con dedicatoria. Se necesita mucha más que habilidad, ¿no? Para bajar la cabeza más baja.
Sí, es de nacimiento, pues. Sí, es que a mí es el que nadie me conoce. Pero ahorita lo vamos a ver. Ahorita ya cuando vayamos al palacio. Te agradezco mientras, ¿eh? Gracias. Thank you.
Oh,
¡Júntelo, júntelo! ¡Júntelo! ¡Júntelo! ¡Es un pecado! Pero hasta pronto que Lince viene por acá. Me está esperando ahí. Sí, está esperando. Mira, ¿dónde se viene? Viene por acá, viene por acá. ¡Puta! ¡Acaso, gente! ¡Acaso, la puerta! 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 ¡Acaso, la Thank you.